Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está por ahí? A ver, a ver. ¡Qué bonitas tus colitas, amigo Rose! ¡Qué linda tus colitas! Muy bien, ahí está mi amigo Amir. ¡Hola, Amir! ¡Hola, Amircito! Muy bien, mientras vamos esperando que vengan nuestros amiguitos, vamos a bailar un poquito, ¿ya? Nos ponemos de pie un ratito, vamos a mover nuestro cuerpito, ese cuerpito que Dios nos ha dado, ¿ya? Muy bien, vamos a ponernos de pie, ahora sí. Muy bien, Rose, ahí está. Y vamos a bailar, ¿ya, chicos? Este baile se llama Tengo un cuerpo y lo voy a mover, ¿ya? Lo vamos a mover como nos indica la canción, ¿ya, Emircito? ¿Ya, mi amiga Rose? Muy bien. A ver, vamos a escuchar. Tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La mano, la otra mano, mueve las manos y muévelo así. El codo, ay, el otro codo. Mueve tus coditos, tus codos y muévete así. Congelado.
ahora sí, descongelado. Nos sentamos. Miren, yo también tengo mi silla. ¿Eh? A ver, nos sentamos. Ahora sí, muy bien. Vamos a jugar, ¿ya? ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Nadie? Ya, muy bien. Ay, sí. Muy bien, Pierito. Vamos a sacar cuatro colores, ¿ya? Cuatro colores. Uno, dos, tres. Cuatro colores. Pueden ser iguales, pueden ser diferentes. Cuatro. ¿Ya los tenemos? ¿Sí? Sí, a ver, Emil, muéstrame, Rose, Emil, Antonella, cuatro. Muy bien. Rosa. ¿Cuántos hay ahí? Araja. Muy bien, Calesti. Muy bien. Cuatro nada más. A ver, Gianluca. Muy bien. Vamos a armar un cuadrado. ¿Me ayudas a armar un cuadrado con estos colores? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, yo acá tengo mi pizarra. A ver, señor cuadrado. Muy bien, cuadradito, te voy a poner por acá. Hoy vamos a armar con nuestros chicos un lindo cuadrado. Mira, te voy a ayudar, ¿ya? Lo primero, para armar nuestro cuadrado, vamos a poner un color así, paradito. A ver, tú. Uy, más abajo, a ver. Paradito, así. A ver. Así, a ver. ¿Puedes ponerlo así, paradito? ¿Sí? ¡Mira a mí! ¡Ay, muy bien, muy bien! ¡Mira! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! Seguimos. ¿Cuánto lado tiene el cuadrado? Ahora vamos a poner un color echadito. Así, a ver. Forma un cuadrado con las crayolas. Echadito. ¿Sí? ¿Ya te salió? ¡Y este cuadrado! Ahora, de nuevo, otro color paradito. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mira! A ver sus cuadrados. ¡Qué bonito! Y por último, vamos a cerrar nuestro cuadrado. Hay un color más grande. Lo vamos a poner aquí. ¡Mira mi cuadrado! A ver, quiero ver sus cuadrados. Oh, me voy a poner mis lentes especiales para ver sus cuadrados. A ver. De Gianluca, de Rodrigo, de Luciana, de Dominic. Rachel, qué bonito tu cuadrado, Rachel. ¡Bravo! Gianluca, Rodrigo, Luciana. Muy bien. Escuchen, ¿ah? Vamos a desarmar nuestro cuadrado. Desarmamos. Muy bien. Lo desarmamos. Muy bien. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando yo diga la palabra cuadrado, tú vas a armar un cuadrado, ¿ya? Vamos a cantar una canción así. Mira, agarra tus plumones. Agarra tus plumones. Muy bien. Las figuras, muchas son. A ver, canta conmigo. Las figuras, muchas son. Tenemos el círculo. Tenemos el cuadrado. Ya acabé.
Muy bien. Ya está. Muy bien, desarmamos ahora de nuevo. Las figuras, muchas son. Tenemos el círculo, tenemos el triángulo, tenemos el cuadrado. Arma tu cuadrado. Uy, creo que el cuadrado es así. Así es el cuadrado. Ajá. Con tres plumones. A ver. Otra vez. ¿Ya está? ¿Armaron tu cuadrado? ¡Sí, está mi tío Lolo! ¡Tan rápido! ¡A ver! ¡Uy, muy bien! ¡Ya está mi Lolo! ¡Muy bien! ¡Ya va a ver! ¡Eso! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Como un rayo ahora! ¡Como un rayo! ¡Veloces! A ver. Las figuras, muchas son. Tenemos el círculo, tenemos el rectángulo, tenemos el triángulo, tenemos el cuadrado. ¡Arma tu cuadrado! ¿Quién será el primero en las manos? ¿Dónde más? ¡Ya sabí! ¡Ya sabí! ¡Ya sabí! ¡Ya está! ¡Uy, qué bebé! ¡Ya está! ¡Ya está! Muy bien, Kalesi, Piero, Antonella, Luciana, Rachel, Donnie, Rose, muy bien, Rose, Luciana, Gianluca, Mir. ¡Uy, qué bonito! Muy bien. Ahora, yo he traído algo para niños grandes. ¿Ustedes son niños grandes o son bebitos? A ver, ¿quién me dice? ¿Son niños grandes o son bebés? Un bebé. ¡Grande! ¡Ah! Son niños grandes. Y los niños grandes me van a ayudar con esto. A ver, ¿quién será el niño grande? Vamos a llamar a nuestro niño. ¡Oh! ¡Levanta su mano los que son niños grandes! A ver, levanta su mano. Muy bien, eso, Rob, muy bien. Gianluca, ¿no eres niño grande? Levanta tu mano. Muy bien. Vamos a trabajar nuestro librote, ¿ya? Miren, les he traído un trabajo de niños grandes. Solo los niños grandes lo van a poder hacer. Y como ustedes sí son niños grandes, sí lo van a poder hacer. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, podemos! Muy bien. Ya sabemos que el cuadrado tiene... ¿Cuántos lados tiene mi amigo el cuadrado? ¿Cuántos plumones, cuántos palitos hemos utilizado? ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¡Cuatro! Ahora sí, miren por acá. He traído... Mis amigos los animalitos han venido a visitarnos hoy. El ratoncito Pérez me ha traído un lindo cuadrado para los niños grandes del aula Ardillita. Miren, ¿ah? ¡Uy! ¡Uy! El ratón se volteó de... ¡Uy! Se puso de cabeza. Ratón, ponte derecho. Ahora sí. ¡Uy! De nuevo se puso de cabeza mi amigo el ratón. ¡Uy! Ratón, ponte... ¡Ay! De nuevo se puso de cabeza. ¡Oh! ¡Uy! Tenemos que ponerlo derecho ya, ratón. Te vas a sacar el socotroco y te vas a golpear el coco. Ahora sí. ¡Ay! De nuevo está de cabeza. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Yeah! ¡Muy! ¡Ay! ¡Qué ratón tan travieso! Ratoncito, queremos trabajar, por favor. Muy bien. ¡Ay! ¡Qué ratón tan travieso!
Seguro tiene gusanitos en su barriguita, por eso se mueve mucho. Muy bien, ahora sí vamos a trabajar. Primero vamos a trabajar, ¡ay! Ahora sí, con el oso melocotoso, ¿ya? Sacamos nuestro color azul, ahí está, como nuestro mundo mágico Belén, que es azul, ¿no? Como el chorcito que tienen ustedes azul, y empezamos cantando, ¿ya? Vamos a dibujar nuestro cuadrado. Nos ponemos en el puntito rojo y bajamos, ¿ya? Cantamos. Bajo, 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 bajo. Baja, baja conmigo, baja conmigo. Bajo, vamos Emir, vamos Gianluca. Bajo, bajo, vamos Rodrigo. Bajo, baja, 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 hasta llegar a la esquinita. A ver, hasta aquí. Muy bien. Voy a la derecha, voy a la derecha, derechito, derechito. Llegamos a la esquinita, subimos. Subo, 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 subo. Y ahora para la izquierda, voy para la izquierda, voy para la izquierda. ¿Quién terminó el cuadrado del oso melocotoso? A ver. ¡Sí! ¡Ay, qué bonito! ¡Muy bien! ¡Bravo, Piero, Emir, Antonella! ¡Bravo, Rose! Ahora va muy bien. Ahora del ratoncito, más pequeñito, ¿ya? Nos ponemos en el puntito y bajamos. ¡Bajo, bajo! ¡Muy bien, Antonella! ¡Bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! Bajo, bajo, hasta la esquinita. Llego a la esquinita, me voy a la derecha, derecha, derecha. Derecha, derecha. Uy, Gianluca, muy bien, excelente. ¡Mira, Dominic! Subo, subo, subo. Tan rápido, Dominic Coragua. Mi amigo Dominic, mi amiga Ros, mi amigo Gianluca. Muy bien, bravo, Ros, bravo, Dominic. ¡Mira! ¡Ay, qué bonito, Rose! ¡Ahí está! ¡Qué lindo mi cuadrado! A ver, voy a ponerme mi lente. He traído mi lente grandote para verlo. Mira, con mi ojo. ¡Oh! ¡Mi ojo está mirando! A ver, ¿quién ha terminado de trabajar? ¡Qué bonito, Antonio! ¡Danae! ¡Lucianita! ¡Calesi! ¡Gianluca! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué lindo, qué bello, Rachel! ¡Qué bonito, Rachel! ¡Qué bonito, Juan Diego! ¡Qué lindo! ¡Gianluca, Calesi, Pierito, Luciana! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a jugar un ratito, ¿ya? Vamos a jugar con las manitos, ¿ya? Vamos a jugar con las manitos, a ver. Sacamos la mano adelante. Mano adelante, las hago bailar, baila rápido mueve tu manito, sin parar, arriba y abajo, las hago bailar, y ahora se quedan dormidas nuestras manitas, van a dormir. Van a dormir, más rápido. Abro, cierro, sin parar, sin parar. Abro, abro, cierro, sin parar, mis manitos, a bailar, que bailen, a bailar. Bailen, 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 sin parar, sin parar. Arriba y abajo, las hago bailar, y ahora van. Vueltitas, vamos girando sin parar. Bailan, 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 bailan sin parar, sin parar. Bailan, 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 bailan sin parar. Y a dormir. A dormir. ¡Muy bien! Vamos a jugar, ya jugamos con nuestras manitos. Vamos a jugar, chicos, a ver. Quitar el lapicito.
chicos, una pregunta. ¿Ventana? Sí. La ventana, muy bien. ¿La paleta, la paleta tiene forma de cuadrado? No. Ay, no. A ver, ¿qué más tiene forma de cuadrado? ¿Qué me dice? Para ver quiénes han estado atentos el día lunes que hemos estado en la clase. ¡Oh! Muy bien, chicos. A ver, ¿me ayudan? ¿Cuál de estos dos animalitos es alto, 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 alto? ¿Cuál de los dos es el más alto? A ver, ¿quién me dice quién es? ¡Hola! Muy bien, Emir. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La? ¡Llama! ¡La jirafa! ¿Pueden...? Pueden utilizar su lapicito del Zoom para que puedan marcar la jirafa, ¿ya? Usen su lapicito del Zoom, así, pueden rayar. Vamos a rayar sobre el animal más alto, a ver. ¿Quién es el más alto? Más alto. ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el alto? Alto, 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 como mi amiga jirafa. La jirafa. Muy bien, la jirafa es la más alta, con su cuello largo y sus patas largas. Mi amiga la jirafa es la más alta. Muy bien. A ver, seguimos jugando. Ahora vamos a buscar. Escuchen. Al más bajito, al más bajito. ¿Quién de ellos es más bajito? A ver, ¿quién será abajo? ¿La casa o el edificio? ¿Cuál es casa? ¿Cuál es bajo? La casa, alto, el edificio. La casa de madera. Muy bien, la casa de madera, me dicen por acá. Muy bien, me están describiendo la casa, excelente. Muy bien, la casita es la más baja, ¿no? Que tiene menor altura, ¿no? Que no tiene mucha altura. Muy bien. ¡Seguimos! A ver, ahora vamos a ver qué árbol es el más alto. No, no tienes que ver. ¿Ya? Vamos a jugar, vamos a jugar. A ver, ¿quién será el primero en marcar el árbol más alto? El árbol más alto. A ver, Dominique. Gianluca, Caleb, un árbol más alto. Los dos es el árbol más alto. Antonella, Lucianita, Rachel. El árbol más alto. ¿Cuál es el árbol más alto? Muy bien, Danae. Muy bien, Antonella. Muy bien. Ese es el árbol más alto. Mira qué alto será ese árbol. Alto. Muy bien. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Se van a poner de pie, escucha lo que vas a hacer, ¿ah? Y vas a buscar en tu casa a alguien que sea alto. A ver, tienes que buscar en tu casa a alguien que sea alto. ¿Quién será más alto en tu casa? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? A ver, quiero ver en tu casa quién es el más alto. A ver, tráigame de su casa la persona más alta. ¿Quién es más alto en tu casa? ¿Quién ha traído? Antonella, dime. Antonella, ¿quién es ella? Antonella, cuéntame. ¿Tu mamá? ¿Sí? A ver, cuéntame.
mamá es alta. Muy bien. Mi amigo Domini Baltasar, ¿a quién es ella? Cuéntanos, Domini. ¿Quién es ella, Domini? Mira. ¿Quién es? Ah, ella es alta, tu tía es alta. Sí, mira. ¡Oh! Mire su tía de Domini, mira. ¡Uy, qué alta! ¡Qué bonita y qué alta la tía de mi amigo Domini! Muy bien. A ver, vamos a seguir viendo por aquí. A ver, ¿quién levanta su manito? ¿Quién quiere participar? A ver. ¡Uy, a ver, a ver! ¿Quién está? Mi amiga Rachel. Mire, mi amiga Rachel. ¿A quién ha traído mi amiga Rachel? A ver. Activa tu audio, Rachel. ¿Quién es ella? ¿Tu mamá? ¿Tu vecina? ¿Quién es? ¿Tu tía? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, muy bien! Rachel, ¿y ella es alta o es bajita como un ratón? A ver, cuéntame. ¿Será alta o será bajita como un ratón? A ver. ¡Oh, muy bien, Rachel! A ver, mi amiga Rose. ¿A quién ha traído mi amiga Rose? A ver, Rose. Activa tu audio, Rose. Cuéntanos, ¿a quién has traído? ¿Quién es él? A ver. Él es tu papá. Rose, cuéntame. ¿Tu papá es alto o es bajito, bajito como mi salero? Alto. ¡Alto! Muy bien, bravo. A ver, mi amigo, ¿quién más está queriendo salir, participar? Domini, ¿no? Domini levantó la mano. A ver, Domini, cuéntame, Domini. ¿A quién has traído? ¿Quién es ella? A ver, cuéntame. Tu mamá. A ver, que se pare tu mamá para verla. A ver, para ver si es alta o es bajita como un ratón. A ver, a ver. No puedo, la cámara. Ah, ya, la cámara. Oh. Ah, muy bien. Muy bien, Domini, excelente. Mi amigo Emir. A ver, vamos a darle la oportunidad a mi amigo Emir. A ver, ¿a quién ha traído mi amigo Emir? ¿Quién es ella, Emir? A ver. ¡No! ¿Tutu o tú? Toto. Ah, muy bien. Tu mamá, Emir, ¿y tu mamá es alta o es bajita como un ratón? ¡Alta! ¡Es alta! ¿No? Muy bien. ¿Quién más quiere participar? A ver, levanta su manito. ¿Piero? ¿Sí? Ah, sí. Mi amigo Rodrigo, mi amigo Rodrigo, a ver ya, mi amigo Rodrigo, de ahí sigue Piero, ¿ya? A ver, Rodrigo, muéstrame, ¿a quién has traído que salta? ¿Quién es alta? A ver. ¿Quién? Tu hermana, miren, miren a Rodrigo y miren a su hermana es más alta. Muy bien, ahí está mi amiga Antonella. Muy bien, Rodrigo, bravo, excelente. Muy bien, la hermana de Rodrigo es alta y Rodrigo es bajo, pero ya Rodrigo le va a alcanzar, ¿ah? ¿Eh? Muy bien. A ver, mi amigo Piero. A ver, Piero. ¿A quién has traído, Piero? ¿Quién es ella? Mi mami. Ah, tu mami. ¿Y tu mami es alta o es bajita como un ratoncito? Alta, digo. Alta. ¡Alta! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ahora vamos a jugar. Ahí está. Ahora, chicos, escuchen. Vamos a traer un juguete, ¿ya? El juguete más bajo que tengas en tu casita, el que sea más bajito. Más bajito. Yo tengo por acá, mira, tengo una florcita. Mira, mi florcita es bajita, bajita. ¿Ves? ¡Oh! Es bajita. A ver, ¿qué más tengo por acá? Mi salero que también es bajito. ¿Qué tienes tú? A ver, muéstrame. Algo que sea bajito, algún juguete que tengas que sea bajito. Un carrito, muy bien. Un dinosaurio, muy bien, bajito. ¿Qué ha traído Rose? ¿Qué es eso? Batman. Ah, Batman. Batman, que está bajito también. Ese Batman tiene que tomar su leche. A ver. Ay, mira el casco de la bicicleta. Muy bien, Danae, ¿qué ha traído? ¿Qué ha traído mi amiga Danae? Maestra, mira. A ver, a ver. Ay, qué bonito. Muy bien. Dominic, excelente. Bajo, alto. Muy bien. Vamos a trabajar rápidamente con nuestro librito.
antes que se nos acabe el tiempo, ya eso ha sido un repaso a lo que hemos hecho el lunes, solamente vamos a trabajar la jirafa y el conejito, ¿ya? Pregunto a todas mis ardillitas, ¿quién es el animal? ¡Uy, uy! De nuevo el ratón travieso. ¿Quién es el animal más alto? ¿La jirafa o el conejo? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es más alto? Esto es la jirafa. Fuerte. Digo fuerte. ¿Quién es el animal más alto? ¡La jirafa! ¡La jirafa! ¡La jirafa! Entonces vamos a colorear, ¿ya? Más que colorear, vamos a hacer puntitos. Con un plumón amarillo. Un plumón amarillo. Ya, sí. Punto, 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 punto. A ver, vamos a hacer puntitos en el animal más alto. Alto, 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 como la jirafa, como la jirafa. Alto, 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 como... Muy bien. Como un edificio, como un edificio. A ver, tú también puedes hacer puntitos conmigo. ¿Sí? Muy bien, Antonella. Antonella, sigue, tú puedes, Antonella. Muy bien. Muy bien, Danae. Muy bien, Juan Diego. ¿Cómo va mi amigo Pío? Muy bien, Danae. Emircito, ¿cómo va mi amigo Emir? Sigue su cabeza. Está haciendo sus puntitos. Muy bien, Dominic. Muy bien, Miley, Rachel, excelente, muy bien, eso, muy bien, Dominic, Gianluca, Rose, muy bien, los puntitos dentro de la jirafa, ¿ya? Chicos, ¿yo puedo hacer puntitos aquí afuera? A ver, así afuera estará bien. No, afuera no, no. ¿Fuera de la jirafa? ¿Fuera? No, no. No, ¿qué ha dicho Miss Esther? Dentro del animal más alto, ¿ya? Dentro del animal más alto. Muy bien, chicos. Acá fue. ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? A ver. Pues acá fue su colita todo. ¿Quién dijo yo? Su colita también, ¿ya, chicos? Para que no se quede blanca su colita, en su colita también. En sus orejitas, en sus cuernitos de la jirafa también, ¿ya? En sus pezuñitas también le vamos a hacer puntitos, ¿ya? En toda la jirafa. Alto, 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 alto. ¡Ya acabé! ¿Quién ha acabado tan rápido? ¡Oh! Me he quedado solo. ¡Ya acabé! ¡Oh! ¡Qué veloces! ¡Qué veloces, mis amigos! Son como un rayo, así. ¡Veloces! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Bravo! Muy bien, chicos, vamos a hacer algo, ¿ya? Nos vamos a tomar una foto con nuestra hojita así. Y cuando tomamos una foto, vamos a decir, ¿ya? Así, mira, pongo mi carita y al costadito pongo mi hojita, ¿ya? Muy bien, la hojita de la jirafa. La hojita de la jirafa, yo lo pongo así para que no se me confundan. Muy bien, ahora sí, mira, mi carita al lado... al ladito de mi hojita. Muy bien, Antonella. Un poquito más para que se te vea tu cara preciosa. Muy bien. O lo puedes poner así, mira. Debajo de mi carita, mejor así, ¿ya? Debajo, debajo. Ahí está. Muy bien. Así nos vamos a tomar la fotito, ¿ya? ¿Dónde está mi amigo Pierito? ¿Dónde está mi amiga Kalesi? Kalesi, ¿no te veo la carita, mi amor? A ver, una sonrisa. Una sonrisa tan bonita que tiene mi amiga Kalesi. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo sus dientes de mi amiga Kalesi! ¡Qué guapa, mi chica perica! Muy bien, excelente. Sí, sí. Y nos vamos a tomar la foto y vamos a decir leche, ¿ya? Uno, leche. Dos, tres. ¡Leche! 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 ¿Qué es eso? De nuevo. ¡Leche! 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 Miley y Rachel, necesito que prendan sus cámaras, por favor. ¿Ya, chicas pericas? ¿Ya? Muy bien. ¡Leche! Mira, está tomando fotos. ¡Leche! Ay, ya te aburriste. Ahí está, muy bien. Ahí está, leche. Estoy tomando tres fotos, por si acaso, a ver. De ahí escogemos ahí cuáles han salido. Muy bien, chiquis triquis.
Muy bien. Ya nos queda poquito tiempo y vamos a jugar, ¿ya? ¿Quieren jugar conmigo? Levanten la mano los que quieren jugar. ¿Sí? Levanten la mano los que quieren jugar conmigo. Los que quieren jugar con mis Esther. A ver, ¿quiénes quieren jugar? ¿Quieren jugar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, escuchen, escuchen, ¿ya? Vamos a jugar a las escondidas, ¿ya? Escuchen, ¿ah? Vamos a jugar a las escondidas. Te vas a esconder, ¿ya? Pero sin apagar tu cámara, ¿ya? Sin apagar tu cámara y yo tengo que adivinar dónde te has escondido, ¿ya? Cuando yo diga cuadrado, tú tienes que correr y sentarte frente a la cámara, ¿ya? Nos escondemos a la una, nos escondemos a las dos, nos escondemos a las tres. ¡Escóndete! ¡Escóndete, escóndete, escóndete, Antonella! ¡Calesi, escóndete! ¡Danae, escóndete! ¡Todavía te veo, Danae! ¡Miley, escóndete, Miley! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete, Danae, escóndete! Ya está, escóndete, escóndete para no ver. Ah, Rodrigo, escóndete, todavía te veo. Muy bien, a ver. ¿Alguien se ha escondido detrás de la silla? ¿Alguien se ha escondido detrás de la silla? Ah, ya te vi, Rodrigo. Te encontré, Rodrigo, te encontré. ¿Alguien se ha escondido debajo de la mesa? ¿Alguien se ha escondido debajo? Ya está mi amigo Pierito. Muy bien. ¿Dónde se ha escondido Antonella? ¡Ah, debajo de la mesa! Te vi, Antonella, atrapada, atrapada. Muy bien. Chicos, recuerden que cuando diga cuadrado, tienen que correr a la cámara, ¿ya? Uno, dos, tres, ¡cuadrado! ¡Corre a la cámara, corre a la cámara! Muy bien. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Dominic, ven! El último en sentarse pierde. El último en sentarse pierde. ¡Pío! ¡Pío, ven, Pío! Ahí está Emir. Falta Luciana, Antonella y Pío. Luciana, Antonella, Lucía, ya está Rose. ¡Ah! Falta mi amigo Pío. Pío a la una. Pío, ahí está, muy bien. De nuevo, más rápido, ¿ya? Nos escondemos, rápido, rápido, nos escondemos. Ya está, nos escondemos. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Dominic, escóndete. Dominic Baltasar, escóndete, escóndete. Escóndete, Dominic. Muy bien, ya está. Uno, dos, tres. ¡Cuadrado! ¡Se sienta, cuadrado! ¡Se sienta, se sienta! ¡Se sienta! A ver quién será el último en sentarse. ¡Oh! Creo que Dominic Coragua. No veo. ¡Ay, ya no, ya se sentó! ¡Pío, Pío! ¡Piero, muy bien, Piero! ¡Pío, Pío! Y aparezco Pollo. ¡Pío, Pío! ¡Ven, Pío! ¡Rodrigo! ¿Dónde está Rodrigo? ¡No! ¡Rodrigo! ¡Ay, ya se sentó! ¡Y la semana! ¡Ay, ya me ganaron! Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Nos vemos en la siguiente clase que va a empezar, ¿ya? Van a tener un tiempo para que coman su lonchera, ¿ya? Nos vemos a las... ¡Chao! ¡Chao, chiquistriquis! ¡11:10! ¿Ya? Nos vemos a las 11:10. ¡Coman su lonchera! ¡Chao!